Estos de aquí son os petroglifos que é un dos máis grandes da zona. Chámase a Pedra dos Mouros. Sí. Se te fixas, teñen como forma de laberinto todo por aquí. Fai como uns círculos todo alrededor. Máis por ali hai outras dúas pedras. E se queres podemos echar un vistazo por ali. Sí, vamos. Vamos. Baixamos por aquí xa. Vale. ¿Estás bien? Sí. Tropecito, ¿no? ¿Qué podrías hacer? Es cierto, no sé. Tienen boratos. Esto no forma parte del yacimiento. Mejor, íbamos a preguntar a Baiso a ver si saben algo. Porque esto no sé. Íbamos. Mire, perdone. ¿Qué pasó? Atopamos esto por allí arriba. No sabemos qué puede ser exactamente porque tengo aquí unos boratos. ¿Y qué piensas? Déjame ver. Non sei, a mí parecenme instrumentos musicais, pero non creo que sexan do 2000 antes de Cristo como os petroglifos que hai aquí. Parecen máis antigos. O mellor que podedes facer é ir mirar ao Museo de Pontevedra, que aí poderán che dar máis información, creo. Me boa idea. Pois iremos e preguntaremos sobre se poden aportarnos máis información. Vale. Moitas grazas. Nada. Chao. Instrumentos. Bueno, pues se son instrumentos, eu penso que serían anteriores aos petróglifos, pero o que quenche pode dicir mellor isto é o especialista, sería Pablo Carpinteiro, que terías que consultar con el a ver se che pode dar máis información sobre isto. Vale, moitas grazas. Nada. Chao. Hasta logo. Pois sabemos que nos has aparecido algo. Mira, creo que es, ¿eh? Vinte un especialista sobre instrumentos prehistóricos. Pues creo que es, ¿eh? Podríamos buscar un correo para comunicarnos con él. Sí, busquemos. Aquí no aparece. Busca en otra página. No. Dale, a ver. La siguiente página, a ver si aparece. No está. A ver... ¿Aquí? Mira, aquí está. Pues a ver si nos puede responder algunas preguntas e informamos. Ahora, muchas gracias. Y ahora hay que mandar la foto. ¿Aquí? Sí, en el escritorio. Ese de ahí. A ver. Abrir. Cargando y... Ya está. Y ahora enviar. Mira, ese nos llegó el correo de Pablo. A ver qué nos dirá. Mira, dinos que los furados podían ser producidos por los dientes de los carnívoros. A mí me parece más demasiado asimétricos para ser así. Tienes razón. Y también dinos que si no, que nos fijemos se podría tener visel. Aunque podría, o sea, no sería un instrumento de colingüeta antiguo. También... Mira, as primeiras frautas teñen máis de 20.000 anos, como dicíamos nos, e que seguironse fabricando ata a época dos petróglifos galegos, sí. Tamén vimos outro día investigando algo de Roma, algo así. Asistíamos aos instrumentos. Sí, creo que se chamaban... Mira, como pon aquí, tibiae. E que se fabricaban... Ah, mira, cos osos das pernas dos burros. ¿Qué es esto? ¿Qué onda topaches? ¡Ey, Naya! ¡Naya! ¡Oh, siento un poco atrás! ¡Ey! ¡Oh, oso! ¡Espera! ¡Naya!